Bueno, y se viene un mundo de posibilidades, una conferencia sobre coaching ontológico a cargo de ECOA, la Escuela de Coaching Ontológico Argentina, en este caso la sede de Santa Fe, que será a total beneficio de la cooperadora del Hospital de Niños de nuestra ciudad y de la Fundación Solidaridad de Mitre, en Paraná. Será este sábado 12 de noviembre a las 19 horas en las salones UPCN de calle Rivadavia. Pero para interiorizarnos un poco más sobre este tema y sobre todo el mundo del coaching, tenemos dos grandes invitados, Mariano Ducuín y Elisa Suárez, estudiantes de la carrera de coaching. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé quién de los dos quiere sacarme la primera duda que le hablábamos hoy al principio del programa. Para los que desconocemos este mundo del coaching, ¿cómo podrían definir qué es el coaching? Bueno, el coaching lo podríamos definir como que es un proceso de acompañamiento reflexivo y de cambio, donde un profesional debidamente calificado, como que es el coach, acompaña a su cliente, primero a declarar cuáles son sus objetivos y después saber el camino sobre cómo llegar a esos objetivos. Ustedes actualmente están haciendo la carrera. Nosotros estamos en el primer año. ¿Y cuántos años son? Son dos años la carrera. Dos años. ¿Y cualquiera, en cualquier momento de su vida, puede iniciar esto? Sí, cualquiera. Siempre que tenga ganas de mejorarse, de evolucionar, puede iniciar. Hay distintas categorías, o sea, hay coaching para emprendedores, coaching para, no sé, para grandes. Exactamente, el coach empezó en el deporte, el coach era el entrenador. Y desde ahí después se fueron separando diferentes ramas, que puede ser un coach organizacional que tenemos ahora, coach deportivo. Entonces como que se abrió una amplia gama de variedades hacia dónde dirigir el tema del coaching. Claro, y sobre todo se utiliza mucho en las empresas para la motivación del personal, para sacar adelante algún proyecto que tengan por ahí en el tintero y no se animan. Exactamente. Ponerse objetivos. El coaching trabaja desde el presente al futuro. Ve todas las posibilidades que se pueden lograr, por eso es tan importante en la empresa, para cumplir objetivos. Sí, yo había leído que la etimología de la palabra en su momento, allá del siglo XV, tenía que ver con el amortiguamiento de un transporte, que justamente tiene que ver con ese viaje desde donde uno está parado hacia donde quiere llegar. Exactamente. Entonces también, bueno, el tema del deporte lo utiliza muchísimo como ponerse objetivos. Y por eso decimos también que cambia, es transformacional porque te cambia el ser, transforma en cómo actuamos ante el mundo, cómo somos ante el mundo. Algo de entrenamiento del ser, leí por ahí. Exactamente, claro. También puede ser para algo. Sí, perdón. Somos emoción, cuerpo y lenguaje. Entonces trabaja en esas tres áreas. Sí, y por lo que la gente comenta, por lo que he leído también, te involucra mucho lo que es la filosofía, la lingüística, la psicología sobre todo. Exactamente. Pese a que algunos están un poco como el pelea con la psicología y el mindfulness, el coaching, esas nuevas carreras que son para uso personal, digo yo, porque también sirven para motivarse uno mismo, para cuando uno tiene un objetivo. Para sacar lo mejor de cada uno. Sí. La verdad que se usa más que nada para eso. No es como la psicología, claro, donde uno puede tratar por ahí alguna enfermedad. El coaching no. El coaching lo que hace es tratar de sacar lo mejor de cada uno. Motivacional. Sí, pero también más acciones. Poner en acción, no quedarse en pensamiento, en la motivación, sino hacer un diagrama de acciones y ponerlo en acción. Y en el caso de ustedes, ¿qué los llevó, no sé si quieren comentar su experiencia, qué los llevó a meterse en la carrera del coaching ontológico? Y yo en el caso mío trabajo en una empresa bastante grande, y bueno, y todo el tiempo tengo contacto con gente y equipo de trabajo, entonces mi idea fue más que nada dirigida a eso. Me terminé encontrando con una carrera donde me cambió a mí en lo profundo y que lo pude usar mucho en lo familiar, en lo organizacional también. Pero en este primer año de la carrera, todos estos conocimientos y estas herramientas que vamos adquiriendo las tenemos que incorporar en nosotros mismos para poder después transportarlas, digamos, a la otra persona. Ser coaching de alguien. Exactamente. ¿Y en tu caso? Yo cuando conocí la escuela, a mí lo que me gustó fue la intervención hacia uno mismo, porque este primer año se trabaja todo eso, es uno, recién en segundo año además metodología del coaching. Entonces poder mejorar uno, eso es lo que me gustó.
para empezar la formación. Bueno, ahora vamos al evento en sí, que va a ser este sábado en los salones de UPSN, que aclaramos a beneficio con un bono contribución de 1.500 pesos. Y no solo está la opción presencial, sino también para quienes no puedan asistir, está bueno, es importante, puede ser vía online. ¿Pueden contarme un poquito del evento? Bueno, la escuela todos los años le da la posibilidad a los alumnos de primer año poder organizar este evento solidario y a partir de esa organización poder poner a prueba en acción todos los temas que fuimos trabajando durante el año. Uh-huh. Esta conferencia, nosotros elegimos dos ONG para ayudar, que será la cooperadora del Hospital de Niños y la Fundación Solidaria Mitre de Paraná. Todo lo recaudado está a cargo de varios merenderos, o sea, por ese lado va. Tutela a 10 merenderos, sí. Que están distribuidos en toda la ciudad. Por eso tenemos compañeros de Paraná también, por eso le elegimos. Y tenemos compañeros de toda la zona. Bueno, la invitación ya está hecha, es bastante accesible y es muy interesante entrar en este mundo del coaching que hoy está tan en boga. Así que les agradezco que vengan a compartir su experiencia. No sé si quieren agregar algo para cerrar. No, sí, básicamente, perdón, invitarlos a todos a que descubran algo nuevo, que es este mundo del coaching. Se va a estar hablando de lo que es el futuro del trabajo en cuanto a las organizaciones y también se va a estar hablando de lo que es creatividad en la persona, en los individuos, como también en las organizaciones. O sea que son temas que los podemos usar a diario y que nos va a servir mucho. Uh-huh. Y de paso ayudar también a ONG que están en las visitas que hemos hecho y todo, necesitan mucha ayuda y la verdad que bueno, que viene, todo viene bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahí dejamos las redes para quienes quieran informarse un poquito más, así pueden participar este sábado. Muchas gracias, chicos, por haber venido.